Hola a todos y bienvenidos un día más a Lunares de Colores. En el vídeo de hoy vamos a hacer una libreta para la vuelta al cole. ¡Comenzamos! Pues bienvenidos a todos un día más. Si es la primera vez que estás por aquí, bienvenido. Yo soy Marian y esto es Lunares de Colores. Como ya queda muy poco para que se inicie el nuevo curso, vamos a preparar hoy una libreta para poderla llevar siempre con nosotros y tenerla a mano pues para ir apuntando todas esas notas o esas ideas que se nos vayan ocurriendo en cualquier momento y en cualquier lugar. Para hacer esta libreta vamos a necesitar dos cartones, unos cuantos folios y yo voy a utilizar la colección Blossom de Kindiat. Lo primero que vamos a hacer va a ser cortar. Bueno, yo los cartones ya los tengo cortados. Mis cartones, que serán la portada y la contraportada, miden 12,5 x 15, ¿vale? Porque yo quiero hacer una libreta que no sea demasiado grande para poderla llevar en el bolso y que no ocupe mucho. Y ahora lo que voy a hacer va a ser cortar los folios. Y los folios los voy a cortar medio centímetro menos que las tapas, ¿vale? Porque a mí me gusta que las hojas se queden protegidas dentro de las tapas y no sobresalgan. Entonces vamos a cortarlos a una medida de 12 x 14,5. Vale, los voy a ir cortando poco a poco porque todos a la vez no son muchos y no va a poder ser. Y entonces para cortarlo voy a cortar con cúter y con regla, ¿vale? Os voy a dejar linkado por aquí un vídeo que subí hace poco en el que os enseño cómo cortar correctamente con cúter y con regla. Pues aquí tendríamos ya todos nuestros folios cortados a nuestro tamaño. Y aquí tendríamos las tapas, portada y contraportada. ¿Veis cómo nos queda tanto por aquí como por aquí un poquito más pequeños, las hojas un poquito más pequeñas que la tapa y así nos la protegerá? Pues una vez que tenemos todas nuestras hojas ya cortadas, vamos a pasar ahora a forrar las tapas. Para ello cogemos nuestro papel. Yo, como os decía, voy a elegir este para la portada por una cara y para la contraportada por la otra. Para forrarlo vamos a cortar el papel 1,5 cm, todo alrededor, más grande que nuestro cartón, más o menos, aproximadamente, para que luego podamos forrarlo bien. Y ahora ya que tenemos nuestros dos trozos preparados, pues vamos a pasar a pegarlos. La portada y la contraportada. Antes de pasar a forrar la parte interior, yo la voy a plastificar, porque como quiero que sea una libreta que tenga bastante uso, quiero protegerle las portadas. ¿Veis? Aquí tendríamos forrada nuestra tapa. Voy a hacer lo mismo con la contraportada. Antes de forrar la parte interior, le voy a poner una goma para hacer que haga de cierre y se quede bien sujeta.
Para eso me he hecho aquí unas marcas, he marcado aquí y aquí a 2,5 centímetros y a 2,5 centímetros de cada lado. Ahí hago los agujeros donde pondré la goma. Vale, y ahora, para sujetar la goma, lo que voy a hacer va a ser, la mido y la voy a sujetar directamente con el ojal. Vale, y una vez que tenemos la goma sujeta con los ojales, pues cerramos. Mirad, ¿veis? Ya ahí se nos queda la goma perfectamente cogida con el ojal y ya no se nos mueve. Y este trocito que nos sobra, pues se lo vamos a cortar. Y ahora ya sí que podemos pasar a forrar la parte interna de las tapas. Y ahora, para pegarlo, como esta parte está plastificada, está por aquí el plástico, el pegamento líquido no va a pegar bien, lo voy a pegar con cinta de doble cara. La portada y la contraportada forradas por dentro y por fuera y con nuestra goma colocada, pues volvemos a coger nuestras hojas interiores y ahora las vamos a colocar dentro. ¿Veis? Esto quedaría así y nos faltaría encuadernar. Vale, para encuadernarla voy a utilizar este guairo, que es de color negro, que yo creo que va bien con el color de la portada y con la goma. Y voy a hacerle, yo creo que voy a hacer 11 agujeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sí. Voy a encuadernarla, la voy a encuadernar con la cinch y vuelvo. Pues aquí tenemos nuestra libreta terminada, encuadernada y con su gomita, que nos hace de cierre para sujetar y que cuando la llevemos en el bolso, pues no se nos abra. ¿Qué os parece? ¿Os gusta la idea? Pues si os ha gustado, dejadmelo en los comentarios y no olvidéis suscribiros para no perderos ninguno de los vídeos que seguiré subiendo. Muchas gracias por vuestra visita y nos vemos en el próximo. Adiós.